Hola, muy buenas a todos, ¿qué pasa chavales? Soy de StayCrash y hoy estoy aquí para traeros un nuevo análisis competitivo, ya sabéis, de una de las nuevas mega evoluciones que nos han traído los remakes de Pokémon Rubí y de Pokémon Zafiro. En este caso, como podéis estar viendo por vuestras pantallas, no es otro que Mega Metagross. Mega Metagross es un Pokémon que la verdad está dando bastante que hablar. Con esta nueva salida de la tier de Horas Overused, es un Pokémon muy bueno, uno de los Mega Pokémon que están llamados a definir el metagame, un Mega Pokémon muy bueno. Ya sabemos que tiene muy buena potencia, muy buena speed tier, con 110 de velocidad, que está genial, una habilidad muy buena que nos da básicamente una Life Orb gratuita. Y la verdad es que tiene acceso a bastantes movimientos de coberturas, tiene acceso a setup y es un Pokémon que la verdad desde mi punto de vista está muy bien y que deberíais de probar bastantes en el ladder porque es muy bueno. Así que bueno, ya sabéis, antes de comenzar a hablar sobre sus movesets, su web spread, cómo se utiliza este Pokémon o cómo os voy a recomendar yo utilizarlo, a mí me gusta hablar sobre su combinación de tipos, su habilidad y sus stats base. Así que vamos a ir a su combinación de tipos, combinación psicoacero. Una combinación que antes era bastante mejor, ya sabéis que antes el tipo acero resistía tanto a siniestro como a fantasma, pero ahora no lo hace, por lo tanto es una combinación bastante decente, nos va a dar muchas resistencias la verdad, nos va a dar 9 resistencias e una inmunidad, 9 resistencias tanto al tipo normal, al tipo volador, muy importante, tipo psíquico, tipo planta, tipo hielo, tipo roca, tipo acero, tipo hada, muy importante también el tipo acero, y una inmunidad al tipo veneno, que no está nada mal. Por contra vamos a tener 4 debilidades, 4 de ellas que no nos vienen nada bien, puesto que son 4 tipos muy comunes en el metagame: debilidad al tipo fuego, debilidad al tipo tierra, debilidad al tipo siniestro y debilidad al tipo fantasma. 4 de estos tipos también muy vistos en el metagame, por lo tanto digamos que es una combinación de tipos que está bien. Sin embargo, esas 4 debilidades bastante comunes le echan un poco para atrás. Sin embargo, por supuesto que tenemos que tener en cuenta esas 9 resistencias con esa inmunidad que hacen que Mega Metagross, la verdad, esa combinación de tipos pues tampoco esté del todo mal. Así que bueno, la habilidad es Tough Claws, ya sabéis, garra dura, que lo que hace es que nos da un boost de un 33% a nuestros movimientos físicos de contacto, lo que se traduce básicamente más o menos en una vida esfera gratuita sin que nos quite salud. Esto está muy bien puesto que va a potenciar las capacidades ofensivas físicas de nuestro Mega Metagross. Obviamente va a ser ofensivo físico, super físico, y la verdad es que es una habilidad que le viene muy bien. Bien, vamos a hablar sobre sus stats base. Hablando por la parte ofensiva, tenemos 145 de ataque físico, una base de ataque físico muy muy buena, 105 de ataque especial, que pese a ser bueno, la verdad no le da mucho uso a Mega Metagross, puesto que es bastante mejor por el lado físico, tanto por su habilidad como por su, digamos, stat base superior. Y 110 de velocidad, lo cual le empata junto con Gengar, Latios, Latias, Mega Diancie. La verdad es que es una velocidad que está bastante bien. Si tuviese un poquito más de velocidad, estaríamos hablando de un Pokémon mucho mejor. No obstante, 110 de velocidad está bastante bien. Por la parte física, por la parte del bulk, nos vamos a encontrar que tenemos 80 de vida, que no está mal, ya sabéis que 80, digamos, sería la media. 150 de defensa física, siendo su mejor stat base, lo cual está genial, haciendo de Mega Metagross un Pokémon muy bulky por el lado físico. Y 110 de defensa especial, que tampoco se queda corto, 110 de defensa especial está genial y hacen de nuestro Mega Metagross un Pokémon en general muy bulky que puede tomar bastante bien varios golpes. Así que bueno, con un gran bulk, un genial ataque físico, acceso a setup prioridad y una buena velocidad, Mega Metagross se presenta como un atacante físico muy interesante, que verá la potencia de la mayoría de sus movimientos aumentada en un 30% gracias a su habilidad, en este caso Garra Dura. Destacará por 2 sets, uno de atacante físico, mientras que el otro va a ser más de atacante de setup y de late game cleaner. El primer moveset, en este caso de atacante físico, Puño Bala, Puño Meteoro, Cabezazo Zen y Terremoto, mientras que el segundo moveset, que va a ser más bien de setup late game cleaner, va a llevar Puño Meteoro, Cabezazo Zen, Pulimento y Terremoto. Y simplemente, como el consejo crash de este análisis, que tengáis en cuenta Machada, Puño Trueno, Puño Hielo y Persecución a la hora de montar su set, puesto que Persecución nos puede venir muy bien para trapear a ciertos Pokémon, Puño Hielo y Puño Trueno nos ayudan a golpear de forma súper efectiva alguno de sus counters, y Machada lo mismo, nos ayudan a golpear de forma súper efectiva también algunos de sus counters. Así que primer moveset de atacante físico, habilidad Garra Dura, objeto la Mega Piedra obviamente, y con un gran bulk, acceso a prioridad, un genial ataque físico y una buena velocidad, se presenta Mega Metagross con este set de atacante físico. Puño Meteoro y Cabezazo Zen simplemente son sus dos stats básicos, los más potentes físicamente hablando, y también van a tener dos, digamos, dos efectos secundarios, un 20% de subir ataque en su ataque físico, lo cual le convierte en una bestia aún mucho mejor con Puño Meteoro, y un 30% de hacer retroceder al enemigo con Cabezazo Zen, que no está del todo mal, nos puede venir bastante bien en algunos combates. Puño Bala está simplemente por tener prioridad,
para poder pegar de una forma, digamos, mucho más efectiva aquellos Pokémon que sean más rápidos que nosotros. Y Terremoto está simplemente por las coberturas. La naturaleza va a ser alegre, simplemente para maximizar nuestra velocidad. Y los EVs van a ser 252 en ataque, 252 en velocidad y 4 a HP a salud. Por otra parte, el segundo moveset va a ser el de Setup Late Game Cleaner. La habilidad va a ser Garra Dura y el objeto también va a ser la Mega Piedra. Este set en este caso va a mejorar un poquito más la potencia ofensiva, puesto que en vez de Alegre vamos a llevarle Firme. Y también va a mejorar el Bulk de Mega Metagross, porque vamos a llevar algunos EVs en vida en detrimento de su velocidad. Pues el objetivo del mismo es hacer Setup con Pulimento, doblando nuestra velocidad. En este caso podremos llevar Pulimento o Agilidad y proceder al Sweep. Con 88 EVs en velocidad vamos a hacer Outspeed después de ese por 2 en velocidad a todo el metagame, salvando a Jolly Sandrush Excadrill debajo de Tormenta de Arena. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un Pokémon muy rápido al cual casi nada le va a outspedear del metagame. Puño Meteoro y Cabezazo Zen obviamente son por las razones antes mencionadas, tanto por sus efectos secundarios, por ser los dos stabs físicos más poderosos. Y bueno, pues luego vamos a llevar Terremoto por coberturas. La naturaleza, como ya dije, Firme para tener un poquito más de potencia ofensiva. 252 en ataque, 88 en velocidad. Lo dicho, después de ese por 2 en velocidad de agilidad o de pudimento vamos a outspedear a todo el metagame. Y 168 en vida, simplemente para ser más bulkies y facilitar el setup. Así que bueno, esto ha sido todo, este ha sido el análisis de Mega Metagross, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like y suscribiros si aún no lo estáis. Y lo dicho, si veis algún error en este set, si tenéis algún set propio o algún set que consideréis que es mejor, no tengáis ningún problema, ponedlo en la caja de comentarios. Y simplemente ha sido eso, espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Y bueno, venga, hasta pronto.